El significado de ser papá es algo bien grande, es una responsabilidad enorme. Como pueden ver, yo tengo tres hijos. Para mí, ser papá es lo mejor que me ha podido pasar. La vida me cambió bastante. Just being that masculine figure in your kids' lives, especially having two girls, just trying to be, you know, a good role model for them and just being a good example. Also tapping into that, you know, feminine side. I got a house full of girls, so they soften me up and that makes me a better father. Es proveer y proteger, estructura, el legado, y sobre todo amor. Tener papá presente en la familia sería de impacto social bien grande. So, para mí la palabra papá es una de las cosas más esenciales de vida. El significado es bastante grande para mí porque ahora sé lo que mi papá hacía por mí y ahora yo sé lo que tengo que hacer por ella. So, papá es una bendición y se lo digo a todo el mundo que es una bendición. Para mí la palabra papá significa modelo a seguir. Para su futuro y su bienestar, que nunca dejen de ser. A veces cuando somos niños es cuando tenemos nuestra mejor esencia y por cualquier X, Y razón, a veces nosotros mismos como papá pues podemos limitar sin tener ningún tipo de conocimiento, pero yo que sean ellos. En el futuro me gustaría enseñar a mis hijos las cosas positivas de la vida, siempre llevarlo por el camino correcto en todo momento. También que sepan entre lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Pero siempre llevarlo por el camino bueno. Y me gustaría enseñarles que jueguen deporte, no tanto baloncesto, porque yo juego baloncesto, pero que se dediquen al deporte que ellos quieran hacer. Yo lo que quiero enseñar a mis hijas es que nunca se quiten y que sean ellas. Y yo quiero que ella siga mis pasos, que no se desvíe, ¿verdad?, de las cosas que ella quiera para su futuro, ¿verdad? Y estar ahí para ella por toda la vida, porque ese es el significado, ¿verdad? You know, just the concept of work ethic, you know, being true to your word, you know, treating people with respect, just basic principles that were passed down to me, you know, lessons and values that my family has, and you know, just most of all being a good person, and that's why, you know, being their dad is so important to me, because I'm trying to be that example, like the examples that I had in my family. So. Yeah, well, they both love basketball, so they think what dad does is very cool. And, you know, watching your kids play basketball is like the most stressful experience of all time. You know, like playing basketball is a lot less stressful than watching your kids, because they're your kids, you know. You don't want them to get hurt. You don't want them to, you know, feel embarrassed or even get too high on themselves or whatever the case may be. So, yeah, there's a lot of emotions when it comes to watching your kids play basketball. Ella le gusta el deporte, me gusta mucho más la cocina, pero sí, a lo veo jugando como yo, donkeando balones y todo, sí. ¿Ustedes van a jugar baloncesto? Hello, maestro. Déjame ver la yompa tuya. ¿Sí? ¡Y! A ver, la yompa. Por ahora le gusta el balón, pero yo la voy a apoyar en lo que ella haga, sea baloncesto, le gusta el baile porque ella baila mucho. La mamá es bailarina, so lo que ella quiera yo lo voy a apoyar al 100%. A todos los padres vaqueros, felicidades, en especial al mío. Gracias por el padre que eres, gracias a ti, yo soy el hombre que soy hoy en día. Que todos pasen un buen día de padre y bendiciones a todos. De parte de la familia Borler, deseándole un feliz día de padre a todos sus papás vaqueros, en especial a mi papá Mario Borler, que ahora es titán, pero ahora es vaquero. Felicidades, papi, te quiero mucho. Gracias por todo. Y a todos sus papás que luchan por su familia, felicidades en su día. Hello, Vaqueros fans. Happy Father's Day. I hope all you fathers out there have the best time and your kids give you plenty of gifts and love and time. And I know who I'll be spending mine with. En este día, felicito a los padres de la Nación Vaquera. Y también, especialmente a mi papá, y gracias a él que estoy aquí. Y nada, a todos los padres de mi familia, felicidades en este día, que la pasen bien, en paz y en familia, y que tengan un excelente día. Felicidades a todos esos padres en este día tan especial. ¡Te amo, papá!